Al Partido Popular sí le importan los ciudadanos y sus dificultades para acceder a una vivienda digna. Y un ejemplo muy claro de lo que nos diferencia de socialistas y regionalistas es la gestión del Ayuntamiento de Santander en esta materia. Desde el Ayuntamiento de Santander se han construido y entregado a las familias santanderinas un total de 1.204 viviendas de protección oficial. Durante ese mismo periodo, el gobierno regional no ha sido capaz de construir ni una sola vivienda de protección oficial en Santander, a pesar de tener la competencia exclusiva de vivienda. O Pablo Zuloaga no se entera de lo que propone, cuestión que es bastante factible, o en caso contrario, Pedro Casares y Daniel Fernández son unos caducos que no tienen ni idea de las ocurrencias que de vez en cuando tiene su líder. En toda esta historia hay una persona que siempre se pone de perfil cuando surgen los problemas. Esa persona se llama Miguel Ángel Revilla y ayer, como siempre, prefirió no mojarse. Dijo textualmente, hay que estudiarlo, me coge un poco por sorpresa.